Llamo a la presidencia a don José Carlos Gómez Fernández, concejal de Menor Edad. Tiene la palabra don Enrique Fuentes. También a Rafael González Tobar, que ha tenido la diferencia de venir de Mijicabaca, como municipio donde asistir a esta toma de posesión de todos los municipios de la región de Murcia. Mi agradecimiento a todos los concejales electos, a los que han venido y a los que no han podido venir, a todos los ciudadanos de Caravaca que se han presentado y a los que no se han presentado, que han venido y los están siguiendo este acto solemne a través de los medios de comunicación. Quiero resaltar dos aspectos importantes para mí de la nueva corporación que se va a formar. En primer lugar, la juventud. Es una corporación de gente joven. Yo soy el mayor, tengo 24 años, y el menor tiene 27 años. Esto estoy seguro que me va a dar frescura y dinamismo a esta corporación municipal. Otro aspecto que quiero resaltar es el de la renovación. De los 21 concejales que va a formar esta corporación, solamente revienen dos. El resto somos todos nuevos. Creo que una renovación tan grande no se da desde que se constituyó el primer ayuntamiento democrático tras la dictadura. Me dirijo a los concejales electos para indicarles lo que para mí es el significado de esta medalla que van a recibir. Por un lado, creo que es un reconocimiento previo. No nos la hemos ganado todavía, no la tenemos que ganar. Nos hemos postulado para ganárnosla, pero tenemos que ganarla. Por otro lado, entiendo que esto es una exigencia para el cumplimiento del compromiso que hemos adquirido con los ciudadanos. Compromiso que es el de luchar y defender los intereses de cada vaca por encima de todo. Mi deseo de que cumplamos todos el cometido que se nos asigna sin crispación, sin olvidar la obligación de intentar acuerdos. Los ciudadanos tienen de nosotros acuerdos, por enfrentadas que sean las posturas que tengamos. Os propongo que lo hagamos así, y que lo hagamos además de forma divertida. Sí, divertida, que lo pasemos bien. Las cosas, cuando lo pasamos bien, salen siempre mejor. Y a todos los caravaqueños me dirijo para pedirles, por un lado, firmeza. Firmeza a la hora de exigirnos lo que corresponde, que es el cumplimiento de nuestro cometido. Pero también comprensión y generosidad, porque la tarea que nos espera es ardua y difícil. Muchas gracias. Una sala tan importante y una sala en la que vamos a decidir el futuro de Europa. Viene una etapa bonita, una etapa romántica. Como hemos dicho, en campaña se han acabado los bandos. Ahora debemos de abrir entre todos espacios de diálogo y terminar con esos espacios de enfrentamiento que tantos años han hecho. Y estoy convencidísimo de que los 21 que estamos aquí lo vamos a hacer con una fuerza, con una alegría y con una energía que se va a producir unos resultados, no me cabe la menor duda, de un resultado buenísimo para cada vaca que tiene que hacer. Y no me quiero alargar demasiado porque luego voy a tomar la palabra como representación de mi grupo municipal y hablar un poco de lo que siempre yo a nivel personal, ¿no? porque es un día muy especial para mí, ¿no? Como ya he dicho, los compañeros, esos casi 8% de los votos, pues me han puesto a mí, ¿no? Para transmitir sus inquietudes y para luchar por esas inquietudes y esas propuestas que vamos a trabajar. Sin nada más, pues daros a todos la gracia. Los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Vamos a proceder al llamamiento de los concejales, que se va a realizar por el mismo orden que aparecen en las listas electorales, y empezar.
empezando con la lista más votada. Juro con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal por lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por fundamentado. Por prometido.
doña Mónica Sánchez García.
sería algún voto que no sea, algún cambio. Brevemente, señalar que la normativa reguladora de ciertos 50 recogida igualmente a la ley orgánica 5/1985 de 29 de junio, orgánica del régimen electoral general, en concreto el artículo 196, que señala, artículo 196, en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen su correspondiente lista. B. Si alguno de ellos tiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado alcalde. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, son los 11 votos, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Caso de empate se resolverá por sorteo. Bien, tienen todos ustedes en su escaño la papeleta de votación y el sobre de introducción. A la hora de iniciar el voto hay que tener en cuenta lo siguiente. Se debe crucear un solo candidato, al que se elija. Si no se cruceara alguno, eso supondría abstención. El no crucear a ninguno es abstención. Y en el caso de que se cruce más de uno, dos o más, eso sería un voto. Gracias.
agradecimiento al público en general y gracias al pueblo de Caravaca. También gracias a la gente que depositó su confianza en la candidatura que tengo el honor y tuve el honor de encabezar. Bien, señoras concejales, señores concejales, señor alcalde, se abre un tiempo nuevo en Caravaca. Hacía mucho tiempo que no teníamos una corporación sin mayoría absoluta. Hacía mucho tiempo que la transparencia y el diálogo habían desaparecido de cada corporación. El objetivo fundamental del grupo municipal que yo encabezo va a ser la colaboración y la transparencia. Trabajar por Caravaca, por la gente de Caravaca, por la gente mal necesitada. Ahí siempre nos van a encontrar. Luchando por la democracia, luchando por la transparencia, luchando por la confirmación. Y ahí siempre vamos a estar. La propuesta que venga a este pleno, venga de donde venga, que sea beneficiosa para el pueblo de Caravaca, para la mayoría social de Caravaca, será defendida y será apoyada por este grupo municipal. La propuesta que venga, o la política que venga, que no se base en la transparencia, que no se base en la democracia, y que no se base en un cambio radical de la política de fundamento, será rechazada por este grupo municipal. Se ha dicho aquí al principio que han cambiado muchas caras, es verdad. De 21 personas con problemas de libertad de pleno municipal, solamente dos repetidos. Candidato en particular y el otro. El resto son caras nuevas. Pero no se trata de cambiar de cara, está bien. Se trata de cambiar la forma de hacer las cosas. Tenemos que cambiar radicalmente cómo se trabaja el pleno. Ustedes, los señores del Partido Socialista, tienen, porque así lo mandó el pueblo de Caravaca, la obligación, la responsabilidad de iniciar el trabajo. Usted ha sido nombrado alcalde, pero aquí estamos los demás. Le repito, me gustaría un cambio de edad. El cambio de edad está bien, renovar está bien, la juventud está bien, pero lo que cuenta y lo va a contar para este grupo municipal va a ser el cambio de política, el cambio de actitudes y que realmente ese cambio vaya en beneficio de la mayoría social de este pueblo, de este pueblo y de este municipio superior. Muchas gracias. Somos nuevos, pero no novatos. Y nos hemos dado cuenta que muchísimos caravaqueños el sueño de encontrarnos con una Caravaca que tenga una clase política transparente, honrada. El sueño de una Caravaca con una oferta turística de calidad. El sueño de una oferta con una Caravaca que ayude a su plenario. Todos compartimos este sueño. Yo lo que pido a los 21 que estamos aquí presentes es que, señores, olvidémonos de nuestras ambiciones políticas. En el poco tiempo que veo en política, muy poco, me he dado cuenta que la política es romántica, es apasionante y cada día me gusta más. Pero mi decepción llega cuando me encuentro a personas que utilizan la política para cumplir sus objetivos personales. El que tenga un objetivo personal, el que quiera hacer que abra la política, que la puerta se la deje. Aquí dentro, todo Argentina igual. Todo lo que lleve su programa y todo lo que sea bueno y coherente para la carrera. Hablamos de los 5 pactos en campaña. Continuamos con estos 5 pactos. Prometimos que íbamos a hacer pactos de gobierno y no hemos hecho pactos de gobierno. Y no lo sabemos. Pero sí vamos a hacer pactos para la ciudadanía. Y por eso, nada más, agradecer a todos la presencia aquí y animar de verdad a que todos juntos consigamos esa Caravaca con la que soñamos. Muchas gracias. Francisco García Fernández, como portavoz del Partido Popular. Gracias, señor presidente. Estimado asistente, querido amigo, Miguel, compañero y compañera concejales, me gustaría comenzar mi primera intervención de este mandato y en este salón de plenos, felicitando a todos los concejales que el pasado 24 de mayo fueron elegidos y agradeciendo a todas las personas que han decidido acudir a este acto. Sin ánimo de defenderme, me gustaría exponer en un día tan importante como hoy cuáles fueron los compromisos que nuestra fuerza política adquirió con los caravaqueños y cuáles serán, por tanto, las principales líneas que desde la oposición vamos a defender en los concejales de esta fuerza política. Porque realizar oposición es controlar la acción de gobierno, claro está, pero también
presentar propuestas, el cual es positivo, haciendo una oposición constructiva, apoyando todas las iniciativas que sean buenas para nuestro municipio y elevando a pleno propuestas que formaban parte de nuestro programa electoral y que son fruto de semanas de trabajo recogiendo inquietudes y demandas de representantes de todos los sectores de nuestra sociedad. Todas las personas que con valentía y convicción entraron a formar parte de este nuevo proyecto del Partido Popular para Caravaca, seguimos convencidos de que la nueva política que reclama la sociedad es posible y defenderemos los intereses de nuestro pueblo por encima de las siglas políticas, intentando llegar a acuerdos. Acuerdos, por lo largo de decir, requieren de la voluntad de varias partes. Desde esta bancada puedo asegurar que tendrán la mano tendida para mejorar la vida de nuestros vecinos, en definitiva, para hacer de esta ciudad un lugar mejor para vivir. Desde el Partido Popular queremos y vamos a trabajar por defender una manera de hacer política, una manera de hacer política con mayúsculas, la que requiere un momento como el que vivimos, una situación de crisis económica y social, sí, pero también de crisis de la política, una crisis de la política que se refleja en la desconfianza hacia los partidos y especialmente hacia los políticos, en la distancia entre representantes y representados y en la pérdida del valor democrático que suponen ciertos comportamientos de algunos políticos que se olvidan que en última instancia la soberanía sigue recayendo en el pueblo. Es el momento de poner toda la carne en el asador para recuperar la confianza de los ciudadanos hacia la política, para ganarnos el respeto de quienes nos han votado, para implicar a todos en la tarea política y para acometer una verdadera regeneración democrática. Y eso, señor alcalde, señores concejales, se hace con una transparencia radical en las instituciones, dando ejemplo, siendo austeros y realizando una tarea de gobierno y de oposición responsable. Para ello, como les digo, tendrán la mano tendida de los concejales del Partido Popular y se encontrarán una oposición dura en lo político, aunque contiene lo personal, cuando las decisiones vayan en otra dirección. Al grupo al que represento le gustaría que durante este mandato y al final del mismo, en este salón de plenos, podamos estar orgullosos por el trabajo realizado en pos de nuestra ciudad. Señoras y señores concejales, señor alcalde, le agradezco su felicitación y les convoco y me convoco a mí mismo a la responsabilidad. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por volver a mostrarnos una vez más el apoyo recibido a lo largo de estos días. Han sido unos meses intensos de recorrer las calles de Caravaca y su pedanía para hablar a la gente, para convencerle de tener una oportunidad que finalmente nos han brindado. El pasado 24 de mayo comenzó una etapa de cambio en Caravaca. Los ciudadanos se dirigieron democráticamente al que a partir de ahora será nuestro nuevo alcalde, Pepe Moreno, y a los demás concejales que formamos parte de esta corporación. Sé que para todos los que estamos aquí, partimos de la ilusión, que nos embarcamos en un proyecto con la mayor de las ilusiones. Y a partir de ahora es el momento de transformar esa ilusión en trabajo. En el trabajo que, como he dicho en otras ocasiones, tenemos que hacer para situar a Caravaca en el lugar que merece. Está en nuestras manos la posibilidad de devolver a los vecinos de Caravaca la confianza en la política, en las instituciones. Sé que la transparencia y el bien hacer sean nuestra señal de identidad. Llegamos en un momento difícil y sin contar con gran parte de la información. Queremos dar cada paso con firmeza y seguridad, sin prisa, pero sin pausa. Por eso, con humildad, os pedimos vuestra calma y saber estar, porque estamos a vuestra disposición. Somos caravaqueños y caravaqueñas que amamos nuestra tierra y esta pasión que sentimos debe ser el motor para tomar las decisiones adecuadas, para hacer de la palabra la principal herramienta con el objetivo último de mejorar el bienestar de los caravaqueños y caravaqueñas. La pluralidad de partidos que estamos aquí representados es una muestra de la necesidad de cambio. Es aquello que los caravaqueños han decidido. Espero de todo la actitud adecuada y que el respeto y la coherencia siempre estén presentes en las decisiones que tomemos. Todos estamos aquí con el mismo fin y confío en que juntos estaremos a la altura de lo que nuestro pueblo merece. Para liderar esta labor, nadie mejor que Pepe Moreno, en quien confluyen valores que sin duda ayudarán a dignificar el significado de la política.
Muchos ánimos a Alejandro Batalla y muchísimas gracias por vuestra confianza. Es un momento de cambio, de profunda renovación, pues de 21 concejales que conforman el pleno, 19 lo somos por primera vez. Este hecho abre la puerta a nuevas ideas, a nuevas formas de entender y llevar a cabo la gestión pública. Se inicia el tiempo del diálogo entre fuerzas políticas, diálogo que nos pide y necesita la ciudadanía para que desde el esfuerzo común solucionemos sus problemas. A todos los aquí presentes nos une el enorme amor a nuestro pueblo. El progreso de él depende de nosotros y esta es una gran responsabilidad. Sinceramente, espero que seamos capaces de hacer hincapié más en lo que nos une, que es mucho, que en lo que nos separa, que es muy poco. La sociedad calabaqueña espera esto y no debemos defraudar. Hemos de estar juntos, unidos en la consecución del bien común por encima de cualquier otro interés. Y tengo un profundo convencimiento de que va a ser así. Los miembros de este pleno hemos dado el paso en un momento difícil, cuando el desprestigio de la clase política es mayor y la situación económica complicada. Esto nos preocupa, pero no nos asusta. Decía el poeta Miguel Hernández que quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliente, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento. Pues bien, nosotros venimos a vencer adversidades. Llegamos con la intención de resolver problemas y no de crearlos. Queremos recuperar la confianza de los ciudadanos sirviéndonos de la transparencia en la gestión pública. Confiamos en la participación ciudadana como forma democrática de buscar juntos soluciones y alternativas a los problemas. Caravaca es una tierra maravillosa, llena de emprendedores y de extraordinarias posibilidades que hemos de potenciar y desarrollar para conseguir un futuro mejor para todos. Nuestra historia, nuestras fiestas, nuestro entorno natural son motivos más que sobrados para sentirnos orgullosos. Pero este orgullo no puede ser completo mientras haya familias que sufren el azote del paro y de la penuria económica. Este debe ser el centro de nuestra acción política, las personas y dentro de ellas las que peor lo están pasando. Los calabaqueños y calabaqueñas están esperanzados con un futuro mejor y han depositado esa esperanza en este pleno. No defraudarles debe ser la máxima que guíe los pasos que tenemos. No quiero alargarme más, pero antes de acabar quisiera expresar de una manera personal el agradecimiento más sincero a todos los que me han apoyado para poder llegar hasta aquí. Y cómo no, gracias a mi familia, sin la cual esto no hubiera sido posible. De aquí, mi recuerdo más sentido para los ausentes, tan presentes en estos momentos. Quisiera acabar con las palabras que Miguel Cervantes puso en Don Quijote cuando, al igual que todos nosotros hoy, se disponía a comenzar su aventura. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin